Tenemos al primer invitado en línea. Queremos saludar al candidato a vicegobernador, creo que por el Partido Demócrata de la provincia de Córdoba, uno de los primeros candidatos a vice, que es muy raro, y está en línea el Negro Álvarez. ¿Cómo anda, Álvarez? Buenas noches, gracias por estar en Posta. No, bien, ¿qué tal? ¿Cómo estás? No, pero ya no soy más precandidato. ¿Tan rápido? ¿Qué pasó? Tan rápido, sí, no, me di cuenta, no es lo mío. Un honor para mí que Rodolfo me haya convocado, pero no es lo mío, no es lo mío la política, y menos en las condiciones en que está ahora. Quiero pasar estos años tranquilo, he trabajado demasiado, he recorrido demasiado el país y otros países, y bueno, ya está, basta. Me di cuenta que no es para mí. A ver, el doctor a Rodolfo que se refiere es Rodolfo Aiben, que es el titular del Partido Demócrata en Córdoba. El Partido Demócrata, digo, para contextualizar un poco, Negro, digo, para que sepamos más o menos el que se está desayunando con esto, había ya anticipado que le habían ofrecido al Negro Álvarez la candidatura a vice. Aiben va a ser el candidato, o al menos aspira a ser el candidato a gobernador por el Partido Demócrata en Córdoba, y tiene a nivel nacional un vínculo fuerte con Javier Milei. Sería la pata local de Javier Milei. En ese contexto es que le ofrecieron al Negro Álvarez la candidatura a vice. ¿Y qué es lo que no te gustó, Negro? O sea, vos sos un tipo, obviamente, muy popular, muy querido, muy reconocido. ¿Qué es lo que viste que dijiste, no, la verdad, a esta, como dijiste recién, a esta altura no me voy a meter en esta? Y no, por eso, porque me doy cuenta que no es lo mío, muchachos. Digo, sí, en un momento sí, por una cuestión de que mi abuelo fue presidente del Banco de Córdoba cuando estaba Ramón Cota Cárcano, fue senador provincial también con Cárcano, eran amigos, yo tenía carta de Cárcano a mi abuelo, a Javier Álvarez Cordeiro. Y y bueno, y mi viejo también del Partido Demócrata, yo me afilié a los 18 años al Partido Demócrata. Y cuando me habló Aiben, bueno, me dio como esa cosa, pero después me di cuenta que la política no es lo mismo. Pero adherí un poco a las ideas estas que está promoviendo Milei, que justamente es donde abreva el Partido Demócrata. ¿Cómo no te escuché? Que si simpatizás con las ideas estas de Javier Milei, de que son, que es justamente a donde está brevando el Partido Demócrata. ¿Qué te parece, Milei? Bueno, Milei, yo hablo con mucha gente joven por la cuestión del humor, y es una persona muy, muy seguida, y la juventud lo vota y va a tener muchísimos votos. Pero a vos, ¿qué te parece? No, bien, bien. Hay algunas cosas que no, qué sé yo, pero me parece un candidato para este momento que puede andar bien y que la gente que necesita un cambio lo puede ver en él. ¿Vos lo votarías, Milei? Y esperaría, y capaz que sí. Bueno, vos que recorres tanto Córdoba, Negro, ¿cómo lo estás viendo? Yo veo bien a Córdoba. Ojo. Yo hace 2 años que he venido a Córdoba porque he estado 32 años viviendo en Buenos Aires. Yo volví a vivir a Córdoba acá el 24 de mayo del 2020. ¿Medio de la pandemia? En el medio de la pandemia, que no me podía venir porque no me dejaban venir ni viajar ni hacer la mudanza. Y gracias al intendente de Mendiolaza, Daniel Salivi, que él me permitió venir. Bueno, y a ver, si suponen como que hubiera sido toda este trajín. ¿Hubieras hablado, hablaste con Cacho sobre el tema? ¿Le preguntaste cómo fue su experiencia con Cacho Buenaventura, no, me refiero? No, porque son cosas diferentes. Él es él y yo soy yo. No, está bien. No digo que te hubiera cambiado tu parecer, pero digo, che, Cacho, ¿cómo te fue? ¿Qué te gustó? ¿Qué no te gustó? ¿Cómo te afectó, no, en tu carrera? Claro, no.
No lo hice, Y si, hubiera sido, supongamos que hubiera ganado hubieran ganado y hubiese asumido como, vicegobernador, ¿qué te hubiese gustado llevar adelante? ¿O qué propuesta te gustaría que se implemente? Bueno, qué sé yo, hay muchas cosas, pero yo no me había puesto a pensar porque recién empezaba, pero bueno, yo admiro mucho a la gente que recolecta basuras, a los cartoneros, no sé, trataría de ayudar a ese tipo de gente para que tenga un trabajo más digno y que no esté toda la noche como los cartoneros trabajando por 400 pesos o 200 pesos. Y admiro en los muchachos de recolección de basura la alegría con la que trabajan y que van en el camión tirándose la bolsita y embocándola. Eso me parece maravilloso. Bueno, no ganan mal tampoco. No, lo de la recolección no, pero el otro... No, sí, por supuesto. Negro, la última de mi parte. Vos decías recién, bueno, lo pensé, digo, ¿tu familia influyó también en no meterte en esto o fue una decisión totalmente personal? No, mi salud hace, yo soy operado del corazón, tengo 3 bypass. Yo casi partí al estrellato, tuve que cortar una temporada en Mar del Plata, me operaron en Favaloro, y bueno, y tengo 25% de corazón muerto. O sea que tampoco era para, me puse a pensar en pasar malos ratos, y digo, me hicieron una nota en una radio de Córdoba, y cuando estaba esperando para entrar, escucho que un panelista de la radio decía, sí, porque a los cómicos y a estos artistas, para que se presenten y se postulen, les pagan sueldo. A mí no me pagó ningún sueldo, ni nadie me ofreció ningún sueldo. Y ahora que me bajo, para que vea ese señor, que no voy a dar el nombre porque me da lástima, que no hago las cosas por un sueldo. Gracias a Dios me pelé el lomo 40 años trabajando de lunes a lunes de gira y perdiendo muchas cosas familiares por trabajar en lo que hago, que todo lo que hacemos esto, la gente cree que no, pero es un trabajo esclavizante que perdés mucho. Ahora sí, la última, no lo quiero desaprovechar, pero ¿cómo viviste la pandemia, Negro, sabiendo que justamente tu rubro fue uno de los más afectados? Y bueno, yo recién hice temporada este verano, que me habló Pardo, porque la del 2020 no hice ningún trabajo porque la streaming a mí no me gusta, y recién hice ahora en el 2022... en Carlos Paz, nada más que una noche por semana, porque no quería hacer más. Y le pedí a Pardo que no solo una noche, sino que para ir y para que la gente pudiera ir al teatro a ver algún espectáculo, mi entrada costó 1.000 pesos todas, desde la primera hasta la última fila. Negro, bueno, ¿ya tenés este nombre o te inspiró esta semana el nombre para tu próximo espectáculo o no? Bueno, hay un nombre que lo tengo hace mucho con un tema que yo saqué disco de oro, que el título es La pobre la crisis. Y la letra decía La pobre la crisis. Si me saco el kini, me compro una bici. Claro. Y hoy pensaba que le quieren sacar 2 ceros al billete
Y yo digo, como está la situación económica, capaz que sea mejor sacarle el número. Está bien. Está bueno eso. Eso me gusta. Está muy bueno. Negro, un placer tenerte. Muchísimas gracias. ¿No hubiese gustado que se sume? No, no, ¿hay algún aporte? Siempre lo haces con respecto a lo que es la temporada y todo eso, Negro, pero también algún aporte siempre sería interesante escucharte con respecto a otras cuestiones de Córdoba y de la provincia. Bueno, les agradezco el respeto y muchísimas gracias. Un abrazo muy grande. Muchísimas gracias, Negro.